Hola gente, ¿cómo están? Por acá Felipe Rondón de Televit y seguimos con los tutoriales de primera dimensión. Hoy vamos a pillar Holograma. Listo, Holograma es una canción que está en fa sostenido menor. Esta canción, a diferencia de otras de Televit, cambia bastante la armonía. Entonces vamos a mirar la sección por sección. Listo, el inicio de la canción, que es la primera estrofa y el primer coro, empiezan con la misma progresión, que es fa sostenido menor y do sostenido menor. Encima de esto va el riff, que es como el hook de toda la canción, que es el siguiente. Es como es sobre la forma del acorde de fa sostenido menor de esta manera. Listo, este riff va encima de toda la primera sección de la canción. Después de que hacemos toda la estrofa, cuando una vez empieza el coro, empezamos en vivo. Normalmente doblamos los acordes que está haciendo el teclado, que son los siguientes. De nuevo, fa sostenido menor y do sostenido menor. Listo, después de que terminamos el primer coro y suena el sintetizador con la línea de toda la canción, entramos con el siguiente riff. Listo, la siguiente sección de la canción queda solo con las guitarras doblándose, haciendo como siguiendo la progresión, como con un pulso como constante en semicorcheas, que va de la siguiente manera. Luego cuando entra la segunda, se repite toda esta vuelta, las guitarras empiezan a doblar. Entonces mientras una guitarra sigue haciendo la misma vuelta, la siguiente guitarra dobla esta, hace la armonía. Luego en el siguiente coro, la guitarra que hace la armonía principal sigue, se queda haciendo el mismo riff, mientras la otra guitarra dobla los acordes. Digamos que en la grabación no los pueden escuchar, pero en vivo los hacemos de la siguiente manera. Re bemol mayor, si menor, fa sostenido menor y la mayor. Listo, en la siguiente sección de la canción solo queda una guitarra acompañando el teclado haciendo el siguiente riff. Está sobre fa sostenido menor, sobre el fa sostenido en la primera cuerda en el traste 14. Luego hace mi en la segunda cuerda, en el traste 17. Y do sostenido en la segunda cuerda, en el traste 14. De la siguiente manera.
Listo, en el último coro, la guitarra que hacía la armonía del coro anterior ahora pasa a ser la siguiente versión. Listo, amigos, eso fue Holograma de Primera Dimensión. Muchas gracias por ver este video, muchas gracias por estar ahí conectados con los tutoriales de Primera Dimensión de Televit. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y dejar todos sus comentarios, lo que quieran preguntarnos, ahí estamos a la orden para ustedes. También no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Televit Oficial. Y si tienen más preguntas, también me pueden preguntar a mí por Felipe Don Ron en Instagram. Ahí nos vemos, chao.